En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. El presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, acusó al comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, de realizar un trabajo parcial a favor de los guardias de autodefensa, violentando incluso la Constitución. Señor comisionado, desde este momento lo digo, ha tenido actitud parcial, no ha venido a buscar solucionar, viene a tratar de pacificar a costa de lo que sea, de todo, inclusive de quitar de su cargo a personas honorables. Este señor trae la bendición presidencial para hacer y deshacer lo que se le plazca en Michoacán. Pues yo no lo tengo, porque yo soy una autoridad electa. A mí no me puso el presidente de la República, ni me puso el gobernador, a mí me puso el pueblo. En rueda de prensa, Valencia Reyes lamentó que a un año de surgimiento de los autodefensas, varios funcionarios, entre ellos el gobernador del estado, hayan cambiado su discurso y ya no los cataloguen como delincuentes. Bueno, los que cambian el discurso, pues ustedes los conocen. Quienes en algún momento señalaban incluso vínculos de organizaciones criminales con los autodefensas y ahora van y se toman fotos con él, con ellos, con algunos de sus líderes abrazados, ¿no? Yo creo que, pues sí, el gobernador. No descartó que al paso que van aparezca la tuta con camiseta de autodefensa y le perdonen todos sus pecados, tal como sucedió con el abuelo. O los veo uno, inclusive en medios de comunicación, con la playera de autodefensa y pareciera que se han olvidado todos sus pecados. Nada más falta que un criminal con el historial delictivo y tan mediático como la tuta, el día de mañana salga con su playera de autodefensa y ya se le vayan a perdonar sus pecados. El presidente municipal de Tepalcatepec reiteró que no pedirá licencia definitiva porque a él no lo puso en el cargo ni el presidente de la República ni el gobernador del estado, sino el pueblo. Y aunque con miedo, seguirá al frente de la alcaldía, misma que dijo es comandada por él a distancia, pero con intromisión de los autodefensas. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.